Hi everyone, can you hear me? Hi. ¿Se me escucha? Yeah, I think you heard. Yes. Okay, perfecto. I'm here. Tengo la camarita apagada porque en la clase anterior tenía un poquito de problemas con el. Bueno, estoy teniendo problemas, un poquito de conexión. De repente, como que se queda cargando. Así que si les pido que repitan algo es porque no les escuché. Y si en dado caso me desconectó algo, pues sepan que es por el internet que es un poquito inestable, pero no me pasó nada en la clase anterior, así que espero que eso también pase sin problemas. Voy a tener mi camarita apagada para que no haya mucha interrupción en realidad. Creo que al tenerla encendida cuesta más que cargue, así que la voy a mantener apagada durante la clase de hoy solamente porque está lloviendo. No sé si en sus casitas está lloviendo, pero aquí en mi casa sí está lloviendo fuerte. Y al menos en la clase anterior hubo varias veces que se reconectó mi internet. Así que espero. Bueno, no me salí al final de la reunión, porque siempre conecta de nuevo, solo que como que se queda un poquito tardado. Pero si eso pasa, pues también les aviso y avísenme si no me escuchan o si necesitan que repita algo. Tell me, how are you today? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les fue hoy? What did you do today? How are you? How do you feel? I'm very happy, thank you. Mm-hmm. Yes. ¿Lo hice? Ajá, How yo do you te. say? Like I did? What did you do? No, ¿cómo digo? Hice el pasado de hacer, ya no me acuerdo. Es. Did? ¿Cuál? Did? Ah, cierto, perdón. Don't worry. I did my ¿qué? My homework, my compra, base, quest. Groceries? Yeah, in the supermarket, but it was raining very, very worse. Se vino una tormenta horrible. Yeah, it's Yeah. true. And did you were you at the supermarket when it started to rain? Super selectors at Puerta de Oriente in a Osorno Town City. Ajá. Yeah, y Yeah. se mojó. No. No, me quedé encerrada en el super largo rato porque tenía a mis dos hijos, entonces fue así como que me lleva la tormenta, no salgo. O sea, me quedaba Ajá. muy retirado el carro para llegar ahí, entonces me quedé ahí. Ajá. Y con todas las compras, right? Yeah. Oh my God, I know. I understand. It was raining here. It was raining in the afternoon. It's raining right now, and I didn't go outside, no fui afuera, en realidad no me he mojado, pero en eso que empezó a llover no me acordaba que había dejado tendida la ropa. Y a mí se me mojó la ropa. Yo no me mojé, pero se mojó mi Yeah. ropa. Oh, bueno. No, yo en Yeah. el momento, at the moment when it starts the rain, I think about what is a cyclone. Oh, no, o sea, me quedé encerrada en el súper mejor. Yes. Estaba un viento, o sea, que si yo abría la puerta y salía, yo no sabía si iba a salir para el lado de San Miguel o para el de San Salvador. Estaba un viento tan, tan fuerte. Oh my God, yeah, I understand. Yo no sentí quizás tanto viento, pero porque pues estoy dentro de mi casita. And I was like into my home and I was listening to the rain and sometime I remember like oh my God, my clothes. Yeah, Y I eran, understand. como ropa de cama, so se mojó. Oh, yeah, I'm sorry. Yeah, I understand. But, yeah, los noticieros. O What? sea, ¿cómo se dice noticieros? ¿The news? Ah, ya, yeah, se me va. De nuevo.
People are saying that tomorrow is not raining. Tomorrow is sunny, Yeah. and maybe you can to try again. Yeah, he has to try. tomorrow. Yeah, I'm going to do that. Prácticamente las colgué adentro, but espero que mañana no se me olvide. Es que it's like I was like doing my things. I was cleaning, and doing all my home chores because I needed to clean. I needed to and to I to change the clothes in my bed and all of these things, so I forget the clothes outside. Se me olvidaron totalmente la ropa que estaba afuera. Oh. Yeah, maybe tomorrow I'm going to do that. Tal vez mañana la saco otra vez para que se no queden con ese olor feo, que es lo que no me gusta de cuando se moja la ropa, queda con un olor bien feo. Queda con un olor peor al que tenían cuando estaba sucia. Sí, definitivamente es peor. I don't like it. Okay, thank you so much, Jennifer, for sharing a little bit about your day. Esperemos que ya no, bueno, yo espero que no llueva más tarde porque mi hermana va a regresar hoy. Viene de Estados Unidos. And like I hope that it stop, como que se detenga la lluvia. And nothing is like the internet is like unstable right now, como inestable. En este momento está un poco inestable y de repente lo veo como cargando. Así que cualquier cosa que ustedes me escuchen y no se me escuche, me avisan, ¿ok? Y me dicen para repetírselos, porque yo de repente sí, como que no escucho. Pero es el internet que está un poquito inestable por lo mismo de que está lloviendo. Y no sé por qué cada vez que llueve el internet se pone, pero malísimo. I really don't know why, but sí sé que él, pues, se pone como muy inestable. And what about the rest of you? What did you do? ¿A alguien le cayó la tormenta encima también? Oh. I ¿Veis? think they don't want to tell, maybe. Sorry, no escuché. I think they don't want to tell. Okay, I think they are. permítame. Okay, again. Okay, I think they don't want to tell. I think maybe they are a little bit Shin, Shy? shine, Like maybe, tímidas. yeah. Yeah, I know. It happens sometimes. Usually when we are like just staring the a new language. Well, when we are starting a new language, we feel a little bit shy sometimes. Yeah. I used to get so nervous when I was talking and I was a student. Recuerdo cuando estaba en el colegio y me hablaban en inglés y yo decía como, oh my God, what I'm going to do. Oh, okay, lo decía en español, ¿cómo voy a hacer, vea? Porque sentía que no entendía. Eso fue hace un buen par de años. Pero sí sentía que no entendía y me acuerdo cuando, porque nos hacían como exámenes para nivelarnos y al principio no entendía como mucho y yo era de las personitas que más les costaba el inglés. So I understand like when you are shy because you are afraid like to make mistakes or something like that. Como el estar un poco nerviosos o tener miedo de cometer errores, it's completely normal, but I know you can do it, right? Sé que todos pueden hacerlo bien. Like believe in yourself. I know you can do it. When you believe in yourself, you can do whatever you want, okay? So, well, if you are a little bit shy right now, maybe you are not like with a good mood because it's raining, because the week is a little bit tough and you feel like a little bit tired.
But remember that we're going to doing our best for our goals, like haciendo lo mejor para por nuestras metas, right? So I know you can do it better, okay? I'm going to show you my screen and we're going to start with the class for today. Les muestro mi screen. Bueno, vamos a leer quizás primero vamos a hacer la reading activity. Este es. Puedo dar una opinión, perdón. Sí, dígame. Yo pienso que si la mayoría ahorita está teniendo como un episodio tímido o quizás de inseguridad, quizás no sé si está en su poder, quizás. No sé, bueno, ajá. Yeah, De tell me. quizás. Me entendió, ¿verdad? De hablarnos un poco, quizás un poco más lento. Tal vez no, tal vez hablo por mí. En mi caso tengo el problema de que muchas veces para entender es como que literal voy traduciendo palabra por palabra. Entonces, como que cuando escucho muy rápido, el traductor cerebral mío se queda como que no soporta. Entonces, tal vez eso nos pasa a la mayoría. Entonces, no sé, tal vez eso ayudaría a los compañeros a querer un poquito más de Thank you for participación. telling me. Yeah, Lo of siento. course. Thank you for telling me. Gracias por decirme. Sí, tienen razón. Lo siento. Perdónenme si sienten que de repente, no sé si les comenté ayer, de que mi hiperactividad, el TDA, a veces hace que hable demasiado rápido en ambos idiomas. Entonces, a veces me va la mano, se me olvida. Bueno, se me olvida hablar más despacio y me pasa en ambos idiomas, tanto en el español como me pasa en el inglés, que empiezo a hablar y hablar y quizás estoy hablando demasiado rápido y ya no me entienden lo que estoy diciendo. So I'm sorry if I was talking so fast. I'm gonna try to speak slowly so you can understand. Of course, it's easier to you that you can understand when you are hearing the words like slowly than when I am talking like in like ta la 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 la. Se escucha, ni siquiera se identifican las palabras, right? So me dio mucha risa lo del traductor cerebral porque I think that all we all start right there. Todos comenzamos como allí. Teniendo como un traductor mental y pensando en cómo traducir ciertas palabras. Entonces, yo lo comprendo mucho. So, don't worry if you want to. Siempre que sientan que estoy hablando muy rápido, si se me olvida, me lo pueden decir que hable más despacio. Don't worry. I can do it for you, of course, porque lo importante es que ustedes entiendan. So, ¿Puedo hacer otra sugerencia? sí, dígame. Tal vez si seleccionamos algún emoticón de los que están en las reacciones para que usted pueda ver, así como la mano alzada, para que usted pueda ver que alguien está sintiendo que está como muy rápido, porque tal vez por pena tampoco le vamos a querer interrumpir y decirle si le puede bajar un poquito. Okay. Sí, también lo pueden poner en el chat y que me caiga el mensaje si no me lo quieren decir como por penita, ¿verdad? No tengan pena de decirme que hable más despacio. Créanme que yo entiendo y estoy bien segura que a veces hablo demasiado rápido. Es todo un don y una maldición. Like to No, talk so fast. no, gracias a usted por entendernos que estamos todavía en este proceso. Ya cuando estemos allá en el avanzado, estoy segura que nos vamos a escuchar como que estamos rapeando en toda la clase. I'm sorry when I am talking too fast. I'm sorry. No, vaya, voy a intentar hacerlo más despacio. Lo siento, otra vez. Iniciamos otra vez. También pueden decírmelo en el chat, right? No tengan pena. Yo sé que a veces se me pasa, se me olvida y hablo muy rápido. I'm sorry. Ok. We're going to do that. Ok. Vamos a comenzar con la conversación. Esta era la conversación que tenía ayer y no pudimos completar.
This is like a conversation about a nice car. We were talking about transportation, so I would like to do this conversation before to start the topic of today. So I would like to have, let me see, Ashley and Jason, two volunteers to help me to read the conversation. I want two volunteers to help me to read. Silvia and aquí están. Silvia va a ser Ashley y Jennifer va a ser Jason. Okay, go. Go, guys. Guys, you there? ¿Me escuchan? Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her yard here in the suburbs? No, it's downtown. Downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so the bus is really slow. That's too bad. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, so they are talking about like a transportation. Look at this, they are like the suburbs or the downtown, and they use the public transportation, that is the bus or the train. But they say like the train doesn't stop near of the houses, so they take the bus, okay? Isn't like near of their houses, como cerca de sus casas. And they take the bus. Así que como no les pasa el tren cerca, utilizan el bus, dicen, el public transportation. Okay, thank you so much, guys, for helping me to read. Let me see. Do you have any questions about the words that are in the conversation? Any questions about the words that are here in the conversation? The pronunciation, the downtown, Downtown is like this. downtown, Downtown. Sí, se los voy a escribir aquí un rato. downtown. Do you know what is downtown? And what is that? Downtown is like el centro. Oh, thank you. Like el centro de San Salvador. Okay. The downtown. Also, por ejemplo, pueden haberlo escuchado como cuando dicen the downtown world, que es como el mundo de abajo, downtown or the uptown world, like así, uptown world, que se utiliza como para hablar, por ejemplo, de los países desarrollados y subdesarrollados en el inglés, pero esa es otra como solo denominaciones. Pero downtown en específico es like el centro. Right, como el centro de la ciudad, in the downtown, en el centro, sí, like el centro de San Salvador, donde ahí está el mercadito, está el centro histórico, está la Plaza Gerardo Barrios, and all of these things. So this is the downtown. And the suburbs is like las afueras o las colonias o los barrios de afuera, sí, afuera de la ciudad. Jennifer, do you have any questions? No, teacher, thank you. Okay, perfect. Okay, so is there any more questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Por mí no. No, todo es bien. Todo perfecto. Okay, me alegra. Tiene que quedar claro porque, pues, los readings no son solo para hacerlos, sino para que los entiendan. Así que si hay una palabra que no sepan qué es, pueden decirme. Okay, so there was a little reading about a transportation.
that was the topic for yesterday. And I'm going to show you my screen. Les voy a mostrar mi screen. Donde tenemos aparte del el topic de hoy. ¿Se me escucha? Yes. Okay. Yeah. Okay. Me apareció cargando y no sabía si me escuchaban o no. Menos mal. Okay. Les muestro mi screen. Can you see it right now? Yes. Yeah. Yes. Okay, guys. So today we're going to see the simple present. This is going to be the topic for today, and it's a really basic topic. It's a basic tense and it's easy to use. So tell me, first of all, what do you think about the simple present? What do you think simple present is? ¿Qué creen que es el simple present? ¿Para qué creen que se usa? ¿Ah? ¿Opiniones? Hola. Creo que se usa para decir algo que estamos haciendo en ese momento. ¿Algo que qué, perdón? Algo que estamos haciendo en ese preciso momento. Ok. Es para decir, es para decir lo que hacemos. Lo que hacemos, ¿ok? Yeah. Más que lo que estamos haciendo ahorita es lo que hacemos, ¿ok? I like that answer. ¿Silvia? Uh-huh. El verbo en sí, ¿verdad? Sin ninguna conjugación de tiempo. Ok, yeah. The verb is in simple present, of course. Es no, no diría que no está conjugado, pero está en su forma base. Yeah, in the base form. La forma base de los verbos es la, como por ejemplo cuando usted dice comer, dormir, caminar, like walk, eat, drink. Esos son los verbos en su forma base. No está conjugado ni en pasado. Le decimos en español. ¿Cómo? En infinitivo. Exacto. Uh-huh. En infinitivo les decimos en español. You can say the verbs in infinitive, in the base form, in simple present, whatever you want, it's the same. Las tres cosas son lo mismo. Decir en infinitivo, en su forma base. En el presente simple, sí, es la misma. El verbo sí va en presente simple o en su forma base o en infinitivo, como le quiera decir. It's the same. Okay, thank you. What else? ¿Qué otra cosa creen que es? ¿Para qué se usa? Ajá. Bueno, okay. Pienso que se usa en todo porque es difícil querer decir algo sin usar ningún verbo. Ok, ya. Yeah. ¿Había alguien más? Ajá. Sí, básicamente reforzar lo que dijo la compañera. Son la base de la comunicación entre las personas. Yes, de hecho sí. El presente simple es un tense bastante necesario porque hay algo que nosotros hacemos. Hubo una respuesta de alguien que me dijo qué es lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos tiene un nombre. Se llama daily routines. Daily routines. Do you know what is a daily routine? Rutina diaria. Ajá. What is it? Rutina diaria. Rutinas diarias. Okay. What is a daily routine? ¿Qué es una rutina diaria? Lo que hacemos regularmente en una forma periódica. Lo que se hace como un hábito diario, a diario. Ajá. Forma consecutiva. Yes, Jennifer, like that. Algo que se hace a diario, a menudo, usualmente. Ok. Yeah. You are doing fantastic. Hey, ya veía que se le están quitando lo shy, lo tímidos. You can do it. You are doing amazing, okay? Excellent. Un aplauso para todos porque lo están haciendo muy bien. Esta lluvia de ideas nos sirve para construir un concepto. Y vamos a comenzar diciendo que, of course, the simple present is a really important tense that you can use to talk about your daily routines. A daily routine is like something that I do in my life.
I do it usually, I do it frequently, I do it sometimes, but I do it. It's part of my schedule. Es parte de ay, ¿cómo se llama esto en español? De mi horario, de mi programación para la semana, por ejemplo. ¿Sí? Like, to talk about, to talk, when you talk about the simple present, you use like daily routines. Wake up, get up, brush my teeth, go to work, eat lunch, study, watch TV, for example. Las daily routines son todas esas cosas que nosotros hacemos todos los días, o la mayoría de los días, o a veces, por ejemplo, una daily routine puede ser ir a la iglesia, ¿sí? Si usted va a la iglesia, por ejemplo, todos los domingos, eso es una daily routine, ¿sí? Porque puede que no lo haga todos los días, pero lo hace cada domingo. ¿Ok? Entonces es una daily routine, se vuelve parte de su rutina. Por ejemplo, cepillarme los dientes, brush my teeth, cepillarme los dientes, para mí es parte de mi daily routine. Every day in the morning, in the night, in the afternoon, I brush my teeth. Yo lavo mis dientes. Lavar mis dientes es una daily routine, es una rutina diaria, algo que yo hago todos los días. Esto lo hago todos los días. Go to work, for example. Maybe you go to work from Monday to Friday and it's a daily routine. Or maybe you do it like from Monday to Saturday. Hay personas que trabajan 6 días a la semana. Por ejemplo, that's a daily routine, trabajar, porque es algo que prácticamente hacemos casi que todos los días. Estudiar, mirar televisión, levantarme, despertar y levantarme es una daily routine porque definitivamente usted lo hace todos los días, right? No, no está dormido 3 días seguidos, sino que usted lo hace todos los días. So wake up and get up, que son levantarse, despertarse y levantarse. Ay, perdón. Despertarse y levantarse son parte de las daily routines. So we use the simple present to talk about daily routines, para hablar de rutinas diarias. Also, además de esto, lo podemos utilizar para dos cosas. Hechos generales. Los hechos generales son cosas que todos sabemos. Sí, por ejemplo, El Salvador is an small country. It's a small country. El Salvador es un país pequeño. Es algo que todos sabemos, ¿verdad? A ciencia cierta, todos sabemos que El Salvador es un país bien chiquito. So it's like a general situation. Es una situación general o un dato conocido general que podemos utilizar el simple present con to be para hablar de ello. Y también para estados permanentes. Los estados permanentes, o permanent states, son todas esas cosas que no cambian todos los días. Por ejemplo, algo que no cambia todos los días es lo que nos gusta. Puede que algún día algo de lo que nos gusta cambie. Sí, por ejemplo, antes a mí me gustaban los brownies y ya no me gustan. Un día me comí uno que estaba demasiado dulce, lo vomité y desde entonces no he vuelto a comer brownies. Era un estado permanente hasta que dejó de serlo. Pero mientras a mí me gustaban todos los días. Sí, por ejemplo, no habían días que me gustaran y días que no. Por ejemplo, quiero ver, vamos a preguntarle a Andrea Alejandra Peña. Dígame algo que a usted le guste mucho. En comida o Lo que sea, lo que incluso puede ser comer, escuchar música, lo que sea, algo que le gusta mucho. dormir. Dormir. Okay, amazing. I really love it. Dormir. Okay. And do you like to sleep every day or just one day? ¿Le gusta dormir todos los días o es algo que le gusta hoy pero mañana no le gusta? Y el sábado tampoco, pero tal vez el lunes sí. Sí, todos los días. Todos los días. Okay, eso es un estado permanente porque a usted le gusta todo el tiempo, ¿entiendes? Por ejemplo, Sí. ajá, okay, excelente. Thank you so much. Ese es un ejemplo. Dormir. A ella le gusta dormir todo el tiempo. No es que. No es que hayan como.
como días que sí, días que no, sino que todos los días son iguales, ¿sí? Eso es un estado permanente. Las cosas que nos gustan son estados permanentes. Por ejemplo, a mí me gustan los gatos. No es que hoy me gusten los gatos, pero a las 12 de la noche ya no me van a gustar, pero mañana sí, pero el sábado ya no, sino que es un estado permanente. Las cosas que nos gustan son estados permanentes. Por lo tanto, también lo puedo utilizar en el simple present. También se utiliza para hablar en simple present de las cosas que nos gustan, porque son estados permanentes, ¿ok? Otra cosa que puede ser un estado permanente puede ser, por ejemplo, la capital de los países. No es algo que esté cambiando todos los días, of course. No es que, por ejemplo, la capital del Salvador sea hoy San Salvador y mañana sea La Libertad, por ejemplo, right? No cambia constantemente, es algo que es permanente en el tiempo. So, en resumen, we use the simple present to talk about three things. Daily routines, tres cosas. Daily routines, permanent states, estados permanentes, ¿ok? And general situations y situaciones generales, ¿ok? Estas tres cosas son básicamente las razones por las cuales este tense existe, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? It's clear. Sorry, It's clear. it's clear. Okay. So, Yeah, me no too. question. No hay preguntas. Estado permanente, como dijo, perdón. Los estados permanentes son las cosas que permanecen en el tiempo, es decir, que no están constantemente cambiando. Todo lo que no esté constantemente cambiando es un estado permanente. Cosas que a usted le gustan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de algo que cambia, pero no cambia todos los días. El presidente del país no cambia todos los días, ¿verdad? No es que hoy sea Nayib y mañana sea otra persona, sino que durante un periodo de tiempo es permanente. ¿Ok? Durante 5 años al menos es permanente. Entonces, durante esa permanencia no cambia. Mientras el estado no cambie, se utiliza el simple present para hablar de eso. Por ejemplo, cuando quiero decir, this person is the president of El Salvador. Esta persona es el presidente de El Salvador. Estoy hablando en simple present. Es algo que puede cambiar cada cierto tiempo, pero no está constantemente cambiando todos los días, ¿ok? Es un estado permanente. Como las cosas que nos gustan, como nos decían dormir. A mí me gustan los gatos. That's a permanent state. Es un estado permanente, ¿sí? Puede que un día ya no me gusten, of course. Puede que un día cambien, porque no es como estricto que nunca va a cambiar. Pero permanece en un periodo de tiempo. Es constante. Thank ¿Sí? you. A pleasure. Okay, another question? No. No. Everything is fine. Okay, perfect. Yeah, Ay, no puedo fine. cambiar la slide. Ahí estoy. Okay, este reading time ya lo hicimos. So we're going to see the structure of the tense. Vamos a ver la estructura del tense, okay? Para poder utilizar este tense, se utilizan esta estructura. Yo lo divido en positivo, en negativo y en pregunta porque son las tres maneras de utilizarse. Todos los tense se utilizan de tres maneras. En positivo, que son las afirmaciones. En negativo, que son las negaciones. Y las preguntas, que es pues lo que usted le pregunta a alguien, ¿sí? So, I need a volunteer to help me to read in positive y negative in questions. Un voluntario que me quiere ayudar con la estructura, leerme las estructuras. Raise your hand. Okay, Silvia, no, I mean. Okay, Silvia, help me to read. In positive, we use subject más verb más complement. Puede decirle plus al signo más. Es así se le dice en inglés al signo. Es plus. Plus. Okay, thank you. Sigo. Sí, sí. Sí. In negative, we use subject plus auxiliary does and does not plus verb complement. In question, we use aus does plus subject plus verb must complement.
más el signo de pregunta. Yeah, of course. Okay, thank you so much. What's the meaning signo? ¿Cómo? How do you say signo in English? Ah, it's like the sign. The sign. Yeah, of course. Sign. Uh-huh. Yes, excellent. Thank you so much. Okay, look at this. When you are using a tense, algo que les voy a decir y que necesito que lo sepan y que les quede grabadito en la cabecita, así que pónganme atención, es que todos los tense tienen una característica importante, la conjugación del verbo y el auxiliar. Esas dos cosas diferencian a los verb, a los tense, perdón, en el inglés y en el español. Tanto en inglés como en español, hay dos cosas que diferencian a los tense, que son la conjugación del verbo, es decir, en qué tiempo el verbo va conjugado, y el auxiliar del tiempo, que es el que identifica al tiempo. Por ejemplo, en el presente simple, que es el tiempo que estamos viendo, el auxiliar es do and does, dependiendo del sujeto. Creo que esto lo han visto con anterioridad, pero se los voy a recordar. Recuerden que do and does dependen del sujeto del quien está hablando. Do es para yo, I, you, tú o ustedes, we and they, nosotros y ellos. And does es para he, she and it, que son la llamada a la tercera persona. Cuando ustedes escuchan que yo les diga para la tercera persona, me estoy refiriendo a él, ella y eso. Él, ella y eso. Son la tercera persona y utilizan el auxiliar does, que es el mismo do pero con es. ¿Ok? Se utiliza en simple present de esta forma. Todos los tense, absolutamente todos los tense que ustedes van a ver conmigo y con otros teachers en el inglés, utilizan la misma estructura que les voy a dar. Y lo único que va a ir cambiando prácticamente son la forma de conjugarse de los verbos y los auxiliares, of course, porque cada tiempo tiene su auxiliar que lo diferencia. Así como el simple present tiene do and does, el pasado simple, por ejemplo, tiene did. Los modal verbs son los modal verbs, tienen el modal verb es el auxiliar y así. Ok, entonces vamos a ver. In positive, esta es la estructura. In positive, we use subject, el sujeto, I, you, we, they, he, she, right? Él, ella, eso, nosotros, mi mamá, mi papá. Todos estos son sujetos. The verb, in the base form, como ya bien nos decían al principio, el verbo en su forma base, eso quiere decir que va en infinitivo, o que no está conjugado en otro tiempo, sino que está en presente, ¿ok? In the base form and the complement, el complemento that brings all the details about the sentence, que nos da todos los detalles sobre la oración. ¿Dónde, cuándo, con quién, right? That's the complement. When we are talking in negative, we use the subject, the auxiliary, do or does, depending of the subject, dependiendo del sujeto, usted sabe qué auxiliar utilizar, el verbo y el complemento, ¿ok? El not, of course. Y tenemos las contracciones. The do not es don't. Y the does not es doesn't. Son las contracciones, ¿ok? Do not and doesn't. ¿Ok? And we have the questions. Las preguntas, simplemente vamos a hacer lo mismo que teníamos aquí arriba, pero solo le vamos a dar vuelta al sujeto con el auxiliar. Y vamos a utilizar primero el auxiliar y luego el sujeto. Para las preguntas, el auxiliar del tiempo siempre va primero. Dependiendo del tiempo que usted va a utilizar, el auxiliar siempre es el que va primero. Luego va el sujeto. Y en las preguntas abiertas, pues la pregunta abierta va antes del auxiliar. Las preguntas abiertas son todas las que van con what, when, where, why, right? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, todas esas preguntas que son las WH questions, que son de las preguntas con que empiezan con WH, siempre van primero. What, después el auxiliar, por ejemplo, what, después el auxiliar, después el sujeto, luego el verbo y el complemento. ¿Ok? Esa es la estructura. Les voy a dar algunos ejemplos, pero quiero que me digan si hasta el momento todo bien. Yes, teacher. Yeah, okay. Perfect. So, if everything is clear, I'm going to give you some examples. Quiero ver si no los tengo aquí. No está aquí. Okay, pensé que había puesto algo para los ejemplos.
Okay, tenemos entonces como parte de los ejemplos, quiero ver, en positivo podemos decir, I wake up every day at 7 a.m. Yo despierto todos los días a las 7 de la mañana, por ejemplo. That's a daily routine. Eso es una rutina diaria porque estoy hablando de algo que hago todos los días. I wake up every day at 7 a.m. Look at this. I is the subject. Wake up is the verb. Wake up es despertar. Ok, despertar. Wake up. Every day. Esto es un frequency adverb que también lo vamos a ver mañana. At 7 a.m., la hora en específico, ¿ok? Esto es parte del complemento. Les estoy diciendo a qué horas hago esta cosa, ¿ok? So, this is an example in positive. In negative, I can say, I don't eat tamales, for example. Ah, yo no sé, a mí sí me gustan mucho los tamales, pero he conocido personas que no les gustan los tamales y son raros. So, that people doesn't eat tamales, ¿ok? Esa gente no come tamales. So, I don't eat tamales, for example. Yo no como tamales. Esto es una oración en presente simple, en negativo. I don't. I can say, Jenny doesn't drink alcohol, for example. Jenny doesn't drink alcohol. Jenny no bebe alcohol. Okay, Jenny no bebe alcohol. Jenny doesn't drink alcohol. Jenny no bebe alcohol. Okay, that's another example in negative. And in questions, I can say, does Julio, for example, does Julio eat pupusas? ¿Come Julio pupusas? ¿Das Julio y pupusas? ¿Come Julio pupusas? Do you like to listen to music? ¿Te gusta escuchar música? Do you like to listen to music? Okay, recuerden que las cosas que nos gustan van en presente simple. So it's a question. Okay, ese tense es bastante simple. I need to know if you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de él? No, no. No, chair. No. Ok. So, ya que no tienen preguntas por el momento, vamos a hacer la speaking activity. Ayer les hablaba sobre estas speaking activities. Yo les doy las preguntas y los pongo en breakout rooms y ustedes las resuelven en conjunto. So, la pregunta de hoy es: Tell me what do you do in your daily routine. ¿Qué haces en tu daily routine? Cuéntenme en un día al menos cinco cosas que ustedes hagan. Al menos cinco cosas que usted haga en su rutina diaria. ¿Ok? Y esto lo va a compartir con sus compañeros en las breakout rooms. Para eso los pongo en las breakout rooms. Así que los asigno a las breakout rooms. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la actividad? Yo no, No, mi. teacher. No. Okay. So, get into the breakout rooms and go.
Okay, creo que todos estamos regresando. We are getting back. Okay, creo que ya estamos todos aquí. So, I would like to hear your exercises about it. Okay, so raise your hand who wants to participate, who wants to share the exercise. Raise your hand who wants to share the exercise. Todos lo hicieron, right? Yes. Yes. Yeah. Okay, so raise your hand who wants to share it. ¿Quién no quiere compartir? Okay, Jennifer. Vamos a hacerlo otra vez, pues. Ajá. Okay, I wake up 6 o'clock a.m. and get up maybe 6 and then 10 a.m. I make the breakfast for my son. Take a shower at a.m. Maybe hago limpieza. I'm cleaning my house. Okay, Yeah. I clean my house. Yeah, I play with my daughter. I give a shower. My daughter 10 or 11 a.m. I sleep my daughter. I make the lunch. I go to football practice with my son Monday and Wednesday. I help my son with his homework every day. Okay, excellent. It's a good examples about your daily routine. Thank you so much, Jennifer. Okay, we're going to practice this. Creo que mañana también vamos a practicar el mismo tense. So we're going to continue with this, okay? Vamos a continuar con esto siempre. I would like to know if you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? No, it's clear No. for me. Good. ¿Sí? Teacher, yo del tema no, pero acabo de revisar en la plataforma y solo tengo el acceso al módulo 1. Entonces no sé Siempre Silvia, si ¿verdad? pudo. ¿Sí? No sé si pudo Sí, yo le informar. yo informé a mis superiores ayer, pero le voy a escribir entonces otra vez a quizás le pueda escribir a otra persona. Y voy a ver si le logran solucionar el día de hoy. Eso, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, si para mañana todavía no le sale, por favor, póngalo en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que alguien vea y hagamos presión por ahí para que les solucionen, ¿ok? De De yo creo acuerdo. que si le da en panel de control ahí le aparece, porque normalmente a mí también me aparece igual el módulo 1, pero si le doy en panel de control, ahí sí ya me aparece el módulo 2 para empezarlo. Ah, podría intentar así, Silvia, tal vez así se soluciona y si no, pues igual voy a reportarlo, ¿ok? Bueno, voy a intentar entonces, Ok. para que tenga suerte. Ok, está bien. Igual lo voy a reportar para ver qué se soluciona, ¿ok? Porque tienen que empezar a trabajar la plataforma, no se les olvide. So, Y ok. ¿Alguna otra pregunta? Everything is ok. no. No. Okay. So if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. Okay? Bye, guys. See ya. Bye. Bye. Thank you very much. Bye. Take care. Yeah.